Hola, Hola, John. Kevin. Hello. Hola. How are you ¿Cómo doing? estás? Veo que estás en el gimnasio, igual Estoy que muy yo. bien. I see you are in the gym, like me. Pero Or tengo un tú fondo de tienes pantalla. más mesa, digamos. Yo tengo una. Yo tengo una nomás. Sí. Tengo más espacio acá. Veo que tienes un currículum muy impresionante en tu carrera deportiva. Sí, he estado jugando competitivamente desde 1976 hasta 1996, o sea, 20 años, desde junior hasta los niveles senior, jugando en jugué en el team de Estados Unidos desde 1983, los Juegos Panamericanos, hasta el 1995, en Mar del Plata. O sea, hay un bastante cuerpo y bastante trabajo. ¿Nos puedes decir cómo comenzaste a jugar tenis de mesa? ¿Tenías una mesa? ¿Te traje compraron algo? ¿Cómo fue la cosa? Yo pienso que como muchos jugadores y families en los Estados Unidos, mi papá era un jugador y esto fue también cierto para los Bogan, los Butlers, y que tuvieron su propio gimnasio. Mi papá, cuando tenía alrededor de 5 años de edad, por la democracia del ping-pong en 1972, fuimos a ver al equipo chino cuando vino a Washington. 3 años después, ya me empezó a interesar un poco en esto. Se refiere, mi papá jugaba un poco de defensivo. Y habían dos jugadores de Tailandia en ese verano, o la primavera de 1976. Entonces estaban buscando algún lugar donde quedarse para ahorrar dinero de los hoteles. Y mi papá dijo que estaría más contento de que se quedaran con nosotros. Y ellos estaban buscando jugadores junior para que se fueran a quedar a un campamento de verano. Entonces, cuando estaban en la casa, le dijeron a mi papá que su hijo era muy bueno y que podía ir a Minneapolis, en Minnesota, en el campamento de verano que ellos estaban preparando. Ellos ambos eran de Tailandia, eran excelentes jugadores de ranking muy alto. Y eso es lo que me interesó definitivamente en el tenis de mesa. Y la forma de entrenar, que era muy, muy serio lo que ellos hacían. Entonces me entrenaban con multipelotas cuando tenía 9 años de edad. Entonces, años más tarde, un jugador de Tailandia, que era profesional, se comenzó a vivir con nosotros en la casa, mientras el otro entrenador se devolvió a Tailandia. Entonces tenía un buen compañero de entrenamiento cuando tenía 10 años de edad. Y eso hizo una gran diferencia, porque cada día yo estaba entrenando con un jugador que estaba dentro de los 10 mejores en el país, moviéndome desde un nivel de bajo 1000 a un nivel sobre 1500 y así sucesivamente, hasta llegar a los 2000. Fui muy afortunado, tuve mucha suerte. Mis padres tenían la visión, tenían la sabiduría, que me dejaron viajar por mí mismo. Entonces, mis padres tuvieron la sabiduría de decir: oye, bueno, dejémoslo que vaya por sí solo a entrenar a Minnesota. Y después dejaron que el entrenador viniera a vivir en la casa. Así que tuve una excelente preparación. Bueno, me parece bien. Veo que hubo un montón de suerte en cómo comenzaste. Si cualquiera pequeña cosa hubiera cambiado, una sola cosa hubiese cambiado, que esos dos jugadores no hubieran venido al abierto de Minnesota, entonces no habríamos nunca sido, lo habríamos hospedado y nunca habría tenido la oportunidad de entrenar con ellos. Estos jugadores entrenaban en Japón, tenían un montón de experiencia, hacían ejercicios de saltar, hacían multipelotas y te tiraban cientos de pelotas. Más tarde fui a Suecia
cuando tenía 10 años de edad, tuve un intercambio. O sea, una vez más, fui muy afortunado que eso funcionó de más o menos desde que tenía 11 años hasta lo que era 17 o 18 años, que ha sido todo intercambio, intercambios con algunos de los jugadores top de Suecia. Pero también tenía la posibilidad de tener compañeros de entrenamiento que venían bueno, está hablando de los de Suecia, a mi casa por 6 semanas y podía entrenar con ellos durante el verano. ¿Cuál sería el logro más importante que tú crees que has logrado en tu carrera deportiva? Oh, Dios mío, eso es difícil. Yo pienso lograr ir a los Juegos Olímpicos la primera vez en 1988, porque era totalmente desconocido, nunca lo tuvimos antes. Así que todos estaban muy interesados, entusiasmados en ser parte del equipo. Y la competencia fue dura. Estaba Danny Sandmiller y competíamos con los canadienses. Entonces, ganarle a Patel el nombre a unos jugadores, pienso que eso es uno de los mayores logros, que eso abrió muchas más puertas para mí, porque me dio más influencia para enseñar niños y para trabajar con adultos, porque al decir que tú eres un jugador olímpico, tú no tienes que ir a través de todo esto. Tú no tienes que ir a través de todos estos filtros, digamos, porque en el fondo tú jugaste en los Juegos Olímpicos. Yo pienso que eso lo dice por sí mismo. Por supuesto, o sea, competir en los Juegos Nacionales, competir en los Juegos Mundiales, jugar los Juegos Panamericanos. Yo tengo excelentes recuerdos. Me recuerdo tal vez en 1991, Panamericanos, en la final de dobles, los Panamericanos, le ganamos a Cuba, en La Habana, con toda la gente de 5.000 o 6.000 cubanos, espectadores, haciéndole barra a su equipo, y estábamos abajo en el marcador y de abajo no logramos superarlos. Estamos abajo como 15-20, algo así, o 18. Y entonces tuvimos una ceremonia de premiación. Entonces estamos parados al lado de los cubanos y de los brasileños, que siempre han sido jugadores muy extraordinarios. Cuba le había ganado a los brasileños en semifinales y nosotros les ganamos la final. Entonces estábamos en la plataforma y cuando tenían que cantar el himno nacional con la bandera americana, eso fue uno de los momentos, una de las memorias más buenas que tengo, cuando pienso sobre estos 20 años en el deporte competitivo. Me sorprendí un poco cuando vi la foto de ustedes con Jacqueline Díaz, una ex miembro del equipo nacional chileno. ¿Cómo fue la experiencia de conocer chilenos en tu experiencia deportiva? Oh, bueno, una de las grandes cosas de jugar tenis de mesa es la jugar es la, la es jugar con jugadores internacionales, ya sean los jugadores panamericanos, jugar en Suecia o entrenar en China. Hay muchas oportunidades de aprender otras culturas, otros deportes. Y yo sé que recuerdo que en el 83, en Caracas, fueron los primeros juegos oficiales panamericanos. Y no fue en 79, en 79 en San Juan. Fue solamente un juego de demostración en los panamericanos. O sea, 83 fue totalmente un juego ya totalmente incluido en los panamericanos. Entonces nos tocó jugar contra Chile. O sea, Núñez, Gambra, eran jugadores muy fuertes. Yo estaba muy sorprendido porque estos tipos están jugando lapicero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa con Chile? Yo lo había visto en Japón, en China, y tal vez ocasionalmente en Yugoslavia, lo que es raro. Pero también no tenía sentido para mí.
Yo recuerdo que tuvimos un match con ellos muy duro, muy difícil, en Caracas, en el 83. Y cuando nosotros fuimos nombrados nuevamente en el 88 para ir a las calificaciones, y nos tocó entrenar en Beijing, en China, y nuestro entrenador fue from Shanghai. Entonces nosotros dijimos, bueno, debemos entrenar en China antes de los Juegos Olímpicos. Así, nosotros fuimos a Beijing, y era un lugar de un centro de donde se juntaban, y de repente veo al equipo chileno ahí. Y él dijo, oh, esto es súper bueno porque yo los conozco, los conozco a estos jugadores de los Panamericanos, y ellos deben estar muy emocionados también, porque yo estoy súper emocionado que voy a poder entrenar con ellos. Entonces, ponerse a entrenar con ellos, comer con ellos, y pasar el rato con ellos, y fue muy entretenido. Entonces, cuando tuvimos los Panamericanos en el 91 y otras competencias internacionales, y era siempre nos alegraba de ver caras conocidas. Entonces comíamos en los comedores, cuando estábamos en los campeonatos mundiales, en 1988, o cuando fuimos a Chiva en el 91, siempre tú ves gente con la que tú te pasas días, semanas, e incluso a veces pasamos hasta un mes, creo, en Beijing, en ese tiempo, y tú entrenas con ellos, comes con ellos, compartes historias, aprende algo de español, ellos tratan de aprender algo de inglés, y era algo súper entretenido. Y tú tomas, le ganas, ellos adquieres un montón de respeto por lo que ellos hacen, un respeto a los jugadores, y con el tiempo tú continúas estando involucrado, al igual que ellos en el deporte. Ellos continúan tratar de entregar lo que han aprendido a la próxima generación. ¿Cuál tú crees que es el rol que tiene una liga de clubes en el desarrollo del tenis de mesa en un país? Yo creo, bueno, tú sabes, esto es muy importante. En el Padel Palace nosotros somos sponsors de distintas ligas. Eso hace que el deporte sea mucho, mucho más entretenido. Cuando tienes un equipo que tú te interesa el resultado del equipo, cuando tú pierdes en individuales, pero el equipo gana, todos se ponen felices. Pero si tú juegas muy bien y tu equipo pierde, tú te sientes mal. Y tú dices, oh, bueno, traté, hice todo lo que pude, pero no ganamos. Ese es un factor muy importante, crítico, para el crecimiento. Si tú miras, por ejemplo, en Asia, en Europa, en India tienen una buena liga, en Japón tienen una gran liga que está financiada por corporaciones, y desafortunadamente en los Estados Unidos, por el tamaño que tenemos acá, no hemos logrado de alguna forma agrupar las distintas visiones que tiene cada cual debajo de un mismo paraguas, por así decirlo. Entonces tú no lo puedes encontrar en América. Tú no encuentras eso en América, tú no encuentras eso en Canadá. Solo lo encuentras en Europa, en Alemania, en Suecia, en Francia, en Inglaterra. Todos tienen ligas muy grandes. But in the past, we used to have leagues, club leagues in Chile. We had like strong leagues there. Marcos Núñez, all those players used to play in the leagues. And I noticed that over the years, when those leagues disappear, also the level goes down. Cierto, cierto. Es el modo más eficiente de mejorar. Porque tú no tienes que viajar para India o a Asia o semanalmente para enfrentarte a jugadores buenos, donde los jugadores buenos se pueden enfrentar. Esa competencia regular es como los jugadores junior. Esa es la razón por la que fui a Suecia. Hay muy buenos jugadores.
Ya te pregunté esto, pero quisiera saber nuevamente, ¿cuál ha sido el efecto para ti del cambio de los pegamentos, la nueva pelota y los nuevos implementos que se ha registrado en los últimos años? Bueno, sí, es muy verdadero para todos los jugadores antiguos. Cuando fuiste del pegamento rápido al pegamento actual y con la goma elástica, entonces el juego es mucho más sobre la mesa, tienes que ser mucho más rápido con tus manos, entonces tiene que ser en cierta forma más acrobático. Ahora es mucho más atlético. Entonces la fuerza que tú necesitas para pegarle una bola más grande, entonces si tú miras a los jugadores chinos, entonces estos jugadores chinos son súper fuertes. Yo cuando miro a Fan Chengdong, mira a Malone, por ejemplo, ellos parecen que pueden jugar cualquier deporte. Ellos se ven tan fuertes, tan potentes, porque mira, por ejemplo, mira a Hugo Calderano. Entonces él tiene excelentes golpes y unos rallies son muy largos. Entonces antes el juego era muy corto en los rallies. Entonces ellos fueron con la pelota, cambiaron a la pelota más grande. Bueno, yo nunca me opuse a este cambio, pero para nuestra generación, para transferir todo tu conocimiento y significó que básicamente tienes que cambiar la forma de jugar, tienes que pegar más revés, tienes menos servicio, menos ataque de tercera bola, tienes que más meterte en los rallies largos, digamos. ¿Cuál es tu consejo para los jugadores que están comenzando a practicar este deporte? Estamos hablando en el rango de menores de 15 años, por ahí. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Yo diría que pienso que cualquier jugador que entrena juveniles, lo primero, lo entretenido, que sea entretenido, este es un deporte que es de largo, largo aliento. Tú no puedes aprender todo en 3 meses. Tú tienes que dedicarte, ponerle el tiempo para aprender la técnica que es necesaria para el trabajar, para balancear, para leer el efecto, para la estrategia, la táctica. No, entonces nunca, nunca vas a jugar tu mejor partido cada vez, ¿ya? Tú tienes altos y bajos. Entonces va a bajar. Entonces cuando te ponen mejor, entonces tienes que estar dispuesto a tratar cosas nuevas, porque este deporte no es estático, siempre está cambiando. Es muy dinámico. Siempre juego estilos distintos. Por ejemplo, la chiquita banana. Entonces, todo está cambiando constantemente. O sea, mi consejo es que tienen que darle, siempre tienen que darle una bienvenida al cambio y de ser un estudiante. Nunca piensen que van a poder ser maestro en esto, pero tú puedes ganar conocimiento, puedes aprender. Mientras juegas con más jugadores de distintos estilos, más vas a aprender. Entonces juega con jugadores que tiran spin, con jugadores que juegan lapicero, con jugadores que son consistentes. Cuando tú tienes el sentido, tú tienes que jugar con muchos tipos de combinaciones. Entonces eso te hace pensar. Entonces eso te permite resolver los problemas que vas a enfrentar. Aparte con mi experiencia profesional, yo tengo un título en computación para negocios. Entonces hay que pensarlo de una forma lógica. Tú ves un problema, entonces tú tratas diferentes soluciones, algunas de ellas van a funcionar y otras no, pero la próxima vez que te enfrentes a los mismos problemas, tú lo puedes escribir o lo puedes aprender de memoria. Entonces jugaste con poros largos o con un lapicero, entonces tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Hay jugadores que hacen muy buen flip,
Entonces tú empiezas a construir tu propia librería de tácticas, porque el juego es muy, este juego es muy táctico. Durante un partido, cuando tú estás dirigiendo a un jugador, ¿tú eres capaz de encontrar la forma, el modo de que el jugador pueda derrotar, encontrar la forma de vencer en el partido? Generalmente, yo siempre puedo decir que, y lo que me dice mi amigo, me dicen que dice que el entrenador ayuda como un 10%. Tú no vas a ganar como entrenador, tú no vas a ganar el match, pero puedes dar una bola. Pero un entrenador te puede dar 2 o 3 puntos en un juego, con una visión, pero el momento de ganar los partidos es durante el entrenamiento. Es aprendiendo el servicio, retornar, es ganar la consistencia. Cuando tú vas al partido, cuando vas al partido en la mesa, es el momento. Entonces tú no vas a pensar cómo moverte, cómo pegarle. Es el momento en que, entonces es la oportunidad en que tú tienes que hacer la cosa más difícil para tu oponente para poder ganar. No lo que importa, no importa lo que pasó hace 6 meses. No importa lo que va a hacer en el futuro. Lo que importa es ahora. Yo puedo jugar a alguien como Jimmy Butler y jugarle al revés porque en este momento preciso eso está pegando un poco mal. Entonces tengo que estar consciente. Entonces de este montón de pequeñas variables que voy a estar, por ejemplo, voy a tratar de no jugarle al revés. Entonces voy a jugarle más al derecho. Entonces puede ser que sea un jugador que como Bogdan, por ejemplo. Entonces que es un jugador que te juega más del revés. Entonces tú tienes que aprender a leer a tu oponente, el tipo de estilo, pero también tienes que leer la situación en ese momento. Porque en otros momentos, entonces nadie te va a jugar la pelota hacia el lado donde tú eres más bueno. Entonces tú no eres tan tonto de pensar, o sea, nadie es tan tonto como para jugarte a tu lado más fuerte. Me gustaría, pero no. Entonces nadie me va a jugar con pelotas largas a mi derecho. Nadie me va a jugar con pelotas largas todo el día a mi derecho. Yo puedo hacer lo mismo. Y si yo juego con Gambra, por ejemplo, y si él está bloqueando, entonces si él me está controlando el looping, voy a tener que cortar profundo para que él abra la pelota y para que ataque abriendo la pelota. Entonces ahí va a tener que atacar y yo voy a poder, va a estar fuera de posición para defender. Entonces va a estar fuera de la mesa, va a ser distinto. Esas son las cosas es como un ajedrez atlético. Tú tienes que hacer tus movimientos, proteger la casa, proteger tu casa. Entonces ellos no te hieren, pero como entrenador yo recalcaría que tienes que jugar en diferentes ubicaciones, pero también tienes que mantener un nivel emocional controlado, porque si estás muy emocionado, eso no es bueno. Y si tú estás muy, muy deprimido, también eso tampoco es bueno. Entonces tú dices, yo no le puedo ganar a este jugador, entonces eso tampoco es bueno. Tú tienes que estar neutral o positivo y optimista optimista de que tú vas a jugar lo mejor y que estás metido en el partido. Eso es lo único que pido como entrenador. Tú trata de hacerlo mejor y trata de estar en el partido, sobre todo los 5 últimos puntos del partido. Y,
Ojalá que esté 8-7. Entonces, 8-7 y tú estás ahí en los últimos 5 puntos, tú estás ahí. Y si tú estás ahí, entonces tú tienes que pelear lo más duro que puedas, cada pelota, y estar seguro de que devuelves cada servicio y no te des por vencido y sigue. Yo no trato de darles tanta barra, no trato de ser la barra del jugador. Yo trato de ser más táctico. Y tratar de decirles cuando ellos ponen bien la pelota en una posición correcta. Entonces yo le digo, oye, la razón por la que eso funcionó es porque pusiste la pelota en su derecho o en su revés, y eso es, o fue corta a su derecho y fue larga a su revés. Esa es la cosa. Eso es un problema de movimiento de pierna. Trata no de hablar mucho, dar uno o dos consejos en un minuto, y también pregunta: ¿qué sentiste que funcionó? Si tú le puedes decir, responder eso a ti mismo, o sea, tú le puedes decir eso a tu estudiante o a tu jugador, tú te sorprenderás de lo que ellos pueden responder. Que ellos creen que es lo que se tiene que hacer. Entonces, para ellos es más fácil procesar en su propia mente. Cuando están nerviosos y el jugador y el entrenador le empieza a decir muchas cosas, entonces yo trato de mantenerlo a un mínimo, trato de preguntar cuestiones, pero cosas relajado. Así ellos no sienten presión adicional. Así sucede en los Juegos Mundiales, en los Juegos Paralímpicos, en los Juegos Olímpicos. Hay un montón de presión ahí. Entonces quiero que se sientan relajados y que se sientan que lo están pasando bien y que ellos realmente quieren estar ahí. Y si ellos no quieren estar ahí porque están muy nerviosos, entonces va a ser muy difícil ganar. Tú tienes que estar listo para competir, pero estoy listo para este reto, y generalmente con eso va a tener muy buenos resultados. Muchas gracias, John, por tu comentario, por tu entrevista, y espero que nos encontremos en los Juegos Panamericanos Senior. Sí, gracias. Chile has a great placer absoluto. Such fine champions during my generation, and I know that the next generation is getting built. So thank you so much for giving me the opportunity to share some of my fond memories, and have a great week. Gracias. Para ti también. Bye bye.